Esta es una obra importante, pero importante porque tiene que tener una entrada, una salida y también una subida. La entrada, bueno, todos la conocemos, mas sin embargo, la subida, ¿cómo se va a subir al segundo piso? Normalmente casi todas las casas, para que tengan funcionabilidad y tengan realmente un aprovechamiento, se construyen de dos plantas como mínimo, en algunos casos de tres, pero ¿cómo se va a subir? ¿Con elevador o con qué? Ah, aquí vamos a iniciar con una escalera, una escalinata, pero con cimentación. Primero es la cimentación. La cimentación, recordemos que es la base de cualquier construcción. Después de ello, sigue una estructura. Una estructura, en algunos casos, se hace de ladrillo, de piedra y en otros, de pura varilla, bien armada. Aquí estamos viendo que este maestro, que ustedes lo conocen como el maestro genio del pegado del tabique, tiene varias cualidades en la construcción, casi todas. De hecho, lo único que no puede hacer él es el enyesar. Pero ¿para qué lo quiere? Si el enjarrado es lo mejor que puede hacer él. Sí, es una de sus cualidades. Primero, pegar tabique. Hacer escaleras. Desde la cimentación ha hecho casas completas. Esta es una casa completa y sin embargo, esta escalera es una obra de arte. Porque tiene que estar perfectamente bien nivelada. También bien exacta la madera. Bien cortada. Que lo más difícil es cortar la madera. ¿Con qué se corta? Bueno, algunos cortarían con un serrucho manual, otros cortarían con un gran serrucho eléctrico. Una sierra eléctrica sería lo mejor. Y sin embargo, en algunos casos, en algunos lugares y en algunas rancherías, en lugares donde ni siquiera existe la electricidad todavía, bueno, se tiene que utilizar a la antigüita. También un serrucho bien afilado es muy importante, mas sin embargo, en este caso se va a hacer con electricidad, porque aquí sí hay electricidad, pero aquí estamos viendo la nivelación exacta, la linealidad. Teniendo en cuenta que la madera es lo más importante, porque es el molde, cómo va a quedar. Bueno, ahora, lo difícil es, aquí está la cinta, que vaya exactito, porque la vista nos puede engañar, pero una cinta nadie la puede engañar. Tampoco al nivel. El nivel, el hilo, la plomada, la regla, la cinta de medir, es de vital importancia. Aquí lo tenemos, este nivel, importantísimo. Los grandes maestros lo utilizan a todas horas. Inclusive, hasta en las obras más sencillas se viene utilizando y sin embargo, esta no es una obra sencilla. Es una escalinata de grandes proporciones, de gran magnitud y de gran servicio. Porque esta escalinata mide aproximadamente 3 metros y medio, casi 4. Por lo tanto, la cimentación es de vital importancia. La estructura de varilla, importantísima, a toda costa. Y bueno, que vaya perfecta también. El nivel, obviamente, va a marcar la belleza física, pero la fuerza la va a marcar esta varilla, exactamente. Y también como vimos, se escarbó una gran cimentación. Pero todo tiene que ser bello y fuerte al mismo tiempo. Y los grandes maestros, como el maestro genio del pegado del tabique, lo puede hacer, ustedes lo saben. Y lo hemos visto en otros videos. Y sin embargo, en este canal también sale porque es amigo de este canal y amigo de Vida Compartida. Él tiene su canal, se llama Maestro Genio Aitamos. Visítenlo y se llevarán bastantes sorpresas agradables. También van a encontrar que tiene una gran calidad, como todo, como maestro también, como profesor, porque él siempre les va a disipar todas las dudas que tengan. Recordemos que los grandes maestros siempre comparten su conocimiento. En algunos casos, inclusive él ha hecho algunos planos. Tiene maestros que lo acompañan. Siempre tiene un buen maestro, un buen ingeniero y un buen arquitecto. Inclusive, en alguna ocasión, un arquitecto fue su chalán. Él no lo ha dicho. Eso es muy importante. Que los grandes arquitectos sepan reconocer el valor. ¿El valor de quién? De un gran maestro, porque un gran maestro también ha hecho modificaciones en los planos, porque el ingeniero y el arquitecto se lo pidieron y estuvieron de acuerdo en que un albañil es también un gran ingeniero y un gran diseñador. Vamos a ver, ¿cómo va esta escalera? ¿Cómo se va a colar? Bueno, con mucha gente, con muchos coladores, con muchos, pero muchos colaboradores que son de vital importancia, porque la unión hace la fuerza. Vamos a ver, maestro genio, del pegado del tabique, con toda la capacidad que se tiene y con todos los amigos que van a cooperar. Adelante en el día del colado. Yo. Este viene 6, van 6. Porque los palos ya no pintan con la mano.
Te lleva mal. Ya ¿Y su hermano usted es el que se va a aventar el plástico? Este es el plástico. Este es el... ¿Dónde está? Ajá. ¿No se puede llevar aquí? Ya. ¿De dónde eres? Mira nomás. ¿Y esos qué van a hacer? ¿Esos de aquí? ¿Y esos cuáles son función? Y hemos visto y sabemos todos que la gran ventaja de tener muchos albañiles es que cuando se cansa uno, sigue el otro, y cuando se cansan dos, siguen otros dos. Entonces la unión, recordamos, hace la fuerza. ¿Aquí cuántos bultos de cemento son? Estamos viendo esta gran cantidad de bultos. Aquí son aproximadamente 6 o 7 bultos. Esos se lo cuelan de un solo trancazo, como si fueran una gran máquina, de estas grandotas, de esas que dan vuelta y vuelta y vuelta, ya sea con gasolina o con electricidad. Normalmente las mejores, las más fuertes son de pura gasolina. Bueno, vamos a tratar de echarle aquí a pura mano, porque recordemos que aquí vemos cuántos bultos hay. Bueno, son aproximadamente 20 o 30 bultos. ¿Con dónde está la máquina? A ver esa máquina que se vea. No, no hay máquina. La máquina son los brazos. Claro que sí, los brazos, las piernas y la fortaleza. Algunos acostumbran tomarse algunas cervezas, claro. Es muy fuerte la cerveza porque recordemos que tiene muchas calorías y les ayuda bastante. Así que en un colado normalmente nunca faltan las cervezas. Caguamas de todo tipo, porque esto es demasiado lo que se cansa. Es un cansancio que no cualquiera aguanta. Sí, prácticamente si uno no está acostumbrado no resiste y queda a medias todo. Y en algunos casos se tienen que traer más. Aquí estamos viendo cómo se va colando de una sola pieza. Esto se llama monolítico. Y casi nadie lo hace porque la mayor parte de los que cuelan escaleras primero hacen la pura rampa y después van haciendo de poco a poco con tabique cada uno de los escalones. Sí, así lo hacen precisamente las personas orientales. Van haciéndolo de tabique y les queda muy bien, tabique por tabique. Pero en este caso no, esto es más impresionante porque aquí se hace de un solo trancazo, de un solo vuelo. Claro que sí, aquí no hay ningún tabique, observemos bien. Aquí es la cuchara, la que está haciendo todo, ¿sí? Porque de un lado a otro se va aventando. Se termina un escalón, se le pone donde le falta. ¿Quién está haciendo todo? Bueno, la cuchara. ¿Y quién le está llevando la mezcla a la cuchara? Los grandes coladores. Aquí está este muchacho. Este también es un gran amigo y un colaborador. Es amigo de todos ellos. Recordemos que aquí es casi pura familia. Todos son del mismo lugar. Muy bien, ¿cómo que no? Recordemos muy bien que cuando uno tiene un conocimiento de la amistad de cada uno de los que están trabajando, ya se hace mucho más fácil porque hay más confianza. Y aquí sí hay confianza, muchos chascarrillos, muchas bromas. Inclusive en algunos casos son prácticamente conocidos de toda la vida. Ellos son hermanos. Es el maestro genio del pegado del tabique y su hermano, claro que sí. Nuestro gran amigo y ya conocido en Jarrista, el maestro Roberto, que aquí en estos canales siempre ha tenido mucha participación muy activa porque es uno de los mejores. Y nuestro gran amigo Ulises, cómo no, también conocidísimo de esta familia. Recordemos, son tres simplemente y están haciendo el trabajo de varias máquinas. Es verdad, porque los grandes albañiles tienen la fuerza de una máquina, de dos y hasta de a tres. Esta escalera es muy importante, estamos viéndola muy bien, porque está hecha de una sola pieza y agarra muchísima más fuerza. Las tablas, recordemos bien, esta cimbra es de vital importancia. Absolutamente perfecta, ¿sí?
bien lineada, bien nivelada. Cada uno de los escalones, de los travesaños, es perfecto, es exacto. Y esto es lo más importante, que haya exactitud, que haya una buena sierra eléctrica y una buena medida. Y un gran maestro, el maestro genio. Y un manejo adecuado de la cuchara tiene por resultado esta belleza. Así está. La regla también se aplica. Recordemos que después de la cuchara se aplica una pequeña regla para nivelar la superficie de cada uno de los travesaños, cada uno de los escalones. Así que estamos viendo que también la línea la marca precisamente un buen corte en la cimbra. Esta cimbra de cada uno de los peldaños es perfecta y por lo tanto nos está sirviendo. ¿De qué sirve? Sirve de regla, sí, cómo no, de muestra, porque recordemos que mientras haya una buena muestra, siempre la regla se va a ir exactamente. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta que el tiempo que se pase preparando la cimbra, las medidas y todo lo que tiene que ser el detalle técnico para que salga el colado bien el día, porque recordemos, no podemos estar deteniendo a los maestros. Aquí están haciendo una nueva batida. Aquí son otros 10 bultos de cemento. Primero fueron 6 u 8, pero ya calientitos otros más de una vez, los que sean necesarios. Y sin embargo, ya al final, simplemente lo último, que es para darle el finish. Esto es simplemente nada más la fina. La fina es demasiado importante porque es la vista. Y es lo que hemos dicho, la vista se hace en donde uno tiene la cuchara. A ver, en este caso estamos utilizando una cuchara, pero esto sí es manual. Estamos viendo la genialidad de una mano, de un albañil que tiene la destreza en su mano. Aquí tiene, vamos a decir, como un piloto que tiene el timón de un avión. Y si mueve mal el timón, el avión se va. Bueno, en algunos casos sí hay piloto automático. Simplemente se programa todo, pero aquí no hay albañil automático. Aquí es manual. Recordemos bien que el albañil tiene que tener un buen manejo en la mano. Estamos viendo izquierda y derecha, las dos manos. Aquí no hay ninguna que no sirva, no. Las dos manos sirven. Y la mezcla adecuada, siempre, siempre muy adecuada. La mezcla, la que se necesite para emparejar. Esta mezcla simplemente es el emparejamiento. Vamos a decir, lo que le faltó, se le pone. Y lo que le sobra, se le quita. Pero aquí ya se está haciendo con la pura cuchara. Observemos la destreza de la mano izquierda, la mano derecha, las dos manos y la vista. Tiene que tener muy buena vista, porque si no tiene buena vista, entonces tal vez le quede algo chueco. A veces tiene uno que ponerse sus lentes. Ahí está lo prometido, es eso, muchachos. Ahí está la escalera del maestro. ¡Ánimo, maestro! ¡Saludos! ¡Ulises! ¡Aún hay más! Y aquí estamos para ver lo que va a ser. ¿Cómo? ¿Usted? El hermano del maestro genio. Va a tener que, va a aplanar todo esto. Todo. Y aquí estaremos para ver cómo le hace. Claro que sí, aquí estaremos, dice el gran camarógrafo. En este caso es un cantante, también es un gran compositor. Que bueno, está haciendo la lucha y obviamente que todos tenemos el derecho de anhelar. Anhelar ser reconocidos. Unos en su trabajo de albañilería y otros en el arte de componer canciones. Bueno, todos tenemos una cualidad. Algunos todavía no la encontramos y sin embargo tenemos que reconocer al que sabe, sabe.